Muy buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos exactamente en la Néstor Gambetta, a la altura de revisiones técnicas en el distrito de Mi Perú, para dar cuenta a esta hora de un lamentable hecho que se ha suscitado en estas pistas de la Néstor Gambetta. Han atropellado a un señor cuyo nombre responde a Marino Segura, de 69 años de edad. La información que hemos recogido a este momento es que era una persona que se dedicaba al reciclaje, el cual estaba transitando por esta vía, y que lamentablemente un vehículo, del cual se desconoce cuáles son las características y la placa, debido a que se ha dado de la fuga, lo atropelló, causándole la muerte de forma instantánea. Hasta esta zona ha llegado la Policía Nacional, quien está haciendo las primeras pesquisas del caso. Asimismo, también ya a su momento llegará el Ministerio Público para poder correspondientemente hacer el levantamiento del cuerpo. Queremos dar cuenta de esta zona. Hay un desvío. Atención a los vehículos que vienen por la Néstor Gambetta, dirección de sur a norte. Estamos muy cerca de la Panamericana Norte, hay un desvío. La zona es bastante oscura en lo que respecta a la avenida, pero se está en estos momentos también haciendo el desvío correspondiente, porque lamentablemente ya se sin vida aquí en la pista el señor Marino Segura, de 69 años de edad. Hace unos minutos, muy congojados, los familiares que están cerca aquí, al cual nosotros, por respeto, obviamente, no vamos a dialogar ni enfocar, nos daban cuenta de que su papá, una persona que le gustaba de todas maneras trabajar, aportar al sustento del hogar, salía a veces, que ellos salían a ver a sus amigos, pero salía precisamente a dedicarse a esta actividad, ¿no? Reciclador. Y que lamentablemente, pues, lo que estamos observando, tapado muy cerca a una bolsa roja, es lamentablemente el cadáver del señor, quien en vida fue Marino Segura, de 69 años de edad, muy cerca, lo que es las bolsas que usualmente usan estas personas que son recicladores. Lamentablemente, reiteramos, el vehículo que ha sido causante de esta muerte instantánea se dio a la fuga. Está el cerco perimétrico del resguardo de la Policía Nacional, como corresponde, y precisamente es ellos quienes se están haciendo cargo en estos momentos de las investigaciones. Estamos, reiteramos, en la Néstor Gambetta. Vamos a dar cuenta también que hay un desvío, se está generando. Estamos exactamente a la altura de revisiones técnicas en el distrito de Mi Perú, para dar cuenta de este lamentable hecho. Miren ustedes, aquí hay un palo que al parecer también el señor utilizaba como para poder cargar sus cosas. Aquí está ya el desvío. Atención, damos cuenta a todos nuestros seguidores, de las personas que puedan hacer uso de esta vía, la Néstor Gambetta, muy cerca al cruce de la Panamericana Norte. Lamentablemente damos cuenta de este hecho triste. Una persona de 69 años de edad, que llevaba por nombre Marino Segura, dedicándose al oficio de reciclador, ha perdido la vida de forma instantánea por un vehículo que irresponsablemente se ha dado a la fuga. Hay dos bolsas rojas, señalar, hay una, aquí vemos una, otra, y lo que está al costado, cubierto con una manta blanca, es lamentablemente el cadáver de la persona, Marino Segura, que se dedicaba al oficio de reciclaje. La información que tenemos hasta el momento, reiteramos, está la Policía Nacional haciendo ya las investigaciones pertinentes. Unos kilómetros nomás está ya la Panamericana Norte, este es el distrito de Mi Perú, y es lo que tenemos que dar cuenta a esta hora de la noche de este triste y lamentable hecho. Estamos tratando de ver si es que hay algunas cámaras que hayan podido registrar este lamentable hecho y poder ubicar al responsable conductor que dio muerte a este señor, esta persona que de 69 años de edad, que colaboraba con su casa, que era un padre ejemplar, que buscaba de una u otra manera el sustento para su familia.
no hay, no hemos querido buscar algunas cámaras que nos puedan dar cuenta si es que hay alguna de estas fábricas que tiene alguna cámara y que pueda haber grabado el hecho de cuál ha sido el vehículo. Lamentablemente no lo hay y es muy triste pues tener que dar cuenta de este hecho. Un padre ejemplar, un padre que en 2 minutos que hemos hablado es un padre amoroso, tristes los hijos que han llegado hasta aquí, se dedicaba a reciclar, siempre trabajaba así tu papito, ¿no? Siempre trabajaba así, nosotros por respeto no vamos a hacer eso, pero ¿nos quieres comentar algo? ¿Cómo era tu papá? Amoroso, lindo, ¿sí? Muy, mira, él está triste, pero está, nos dice que su papá, una persona muy amorosa, muy trabajadora, que reiteramos, ha perdido la vida, lamentablemente por un conductor irresponsable. Esperemos que las investigaciones... Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Estamos en este punto para dar cuenta de este lamentable hecho que se ha suscitado el día de hoy. Una triste muerte a un hombre trabajador, un reciclador, este rubro que se había estado dando por activado en diferentes puntos y lamentablemente ha cobrado un irresponsable conductor que esperemos, reiteramos, las investigaciones puedan dar con el paradero de este, reiteramos, irresponsable conductor que ha hecho que esta persona quede sin vida de forma instantánea. Están muy cerca aquí los familiares, muy acongojados. Reiteramos también, hay un desvío en la altura de revisiones técnicas en el distrito de Mi Perú. Nos indicaron que el señor vive muy cerca acá. Reiteramos el nombre, es Marino Segura, de 69 años de edad. La zona está bastante oscura. Damos también por parte de nosotros nuestras sinceras condolencias a los familiares. Una muerte abrupta, una muerte que se ha podido evitar si hubieran personas responsables. Si por lo menos este conductor hubiese tenido la delicadeza, el tino, la humanidad de poder atender, a lo mejor en el minuto todavía estaba con vida, pero lamentablemente no ha sido así. Y unos vecinos que transitaban por acá vieron eso, inclusive un conductor dio la alerta de que había al parecer un cuerpo. Cuando ha llegado la policía, efectivamente, este hecho se ha suscitado aproximadamente hace unos 50 minutos, ya es oscuro esta zona de aquí. Nosotros estamos con nuestra luz dando cuenta y, bueno, a cierta distancia también, muy cerca acá están los familiares con unas, lamentables escenas de dolor frente a este hecho. Y reiteramos, esperamos que... Para quienes se conectan a esta hora a nuestra transmisión, nos encontramos en la Néstor Gambetta, carretera de sur a norte, muy cerca a la Panamericana Norte, aquí en el distrito de Mi Perú, a la altura de revisiones técnicas. Revisiones técnicas Gersa, aquí estamos y lamentablemente dar cuenta de este hecho triste. Una persona de 69 años de edad, que se llamaba Marino Segura, ha perdido la vida de forma instantánea por un conductor irresponsable que se ha dado a la fuga. Aquí en la pista yace sin vida el señor Marino Segura, reiteramos, 69 años de edad, que se dedicaba al reciclaje. Muy cerca a nosotros, los familiares muy acongojados están lamentando la pérdida. No hay cámaras que puedan dar cuenta del hecho. La policía está haciendo todos los registros de las pesquisas respectivas. Lo que sí observamos es que al parecer el impacto ha sido algunos metros más adelante, por cuanto está regado prácticamente los bultos que él estaba cargando, ¿no? Todos los bultos que son, vemos, plásticos, botellas, que era parte de lo, reiteramos, él se dedicaba a lo que es el reciclaje. Entonces estamos observando que al costado, lamentablemente, de su cuerpo hay una bolsa. Aquí hay otro costal
y lo que estamos observando es que hay regados en estos tramos, son aproximadamente unos 8 metros, unos 8 y 10 metros, donde están regados las cosas, los envases que pueden ser también, ¿no?, de lo que es el reciclaje. Y vemos aquí en este punto, vemos aquí que hay un palo que parece también llevaba, el señor nos han dicho de que él estaba cargando en este palo, y ahí vemos aquí huellas de el posible impacto. Hay unas especies de frenos también ahí, la pista, pero el cuerpo está más adelante. Sí, las condolencias pues a todos los familiares. Hemos nosotros también buscado por acá, si bien es cierto el distrito de Mi Perú está alumbrado, pero la carretera, voy a apagar mi luz, miren ustedes, está la luz del patrullero, pero lamentablemente este sector de la carretera está bastante oscuro. Muy lamentable tener que dar cuenta de este hecho, una triste muerte para esta persona que se dedicaba, reiteramos, al reciclaje y que estaba pues en esta zona. Están regados. Vemos aquí un calzado también, al parecer, del señor Marino Segura, y la policía al resguardo haciendo, reiteramos, las investigaciones del caso. Importante señalar el desvío que se viene realizando también a esta altura a los conductores. Es una carretera de subida, reiteramos, de sur a norte, pero damos cuenta también de esta situación para todos los conductores que vienen por la Néstor Gambetta. Nosotros nos vamos a constituir a otro punto del distrito de Mi Perú, de Medellín, de otro punto en la provincia constitucional del Callao, para poder dar cuenta de otros hechos. Reiteramos, la persona que ha fallecido llevaba por nombre Marino Segura, tenía 69 años de edad y se dedicaba al reciclaje. Fue atropellado por un irresponsable conductor que se ha dado a la fuga. Punto de desvío para el vehículo, altura de revisiones técnicas en la Néstor Gambetta, muy cerca a la Panamericana Norte, en el distrito de Mi Perú. Los invitamos a compartir esta transmisión para que otros chalacos se enteren de lo que viene aconteciendo en este punto de la provincia constitucional del Callao. Desde la Néstor Gambetta, altura del distrito de Mi Perú, reportó para Prensa Chalaca, Gladys Villanueva. Buenas noches.